Cuba Información. En Venezuela, el deterioro de las condiciones de vida debían derivar en un claro debilitamiento electoral del chavismo. Pero contra todo pronóstico, no ha sido así. El 15 de octubre, la izquierda bolivariana arrasó en los comicios regionales. Pero, ¿cómo es esto posible en un escenario de desabastecimiento e hiperinflación? Hay quien apunta a las contradicciones de la oposición. Tras vender un discurso de resistencia a una supuesta dictadura, decidió participar en las elecciones y, de esa forma, legitimar a las instituciones. Esto habría retraído a una parte del voto opositor. Pero esa no ha sido su principal torpeza. Su estrategia sostenida de violencia extrema en las calles generó un abierto rechazo de la población, tanto chavista como opositora. Una población que, además, castigó su complicidad con la injerencia de Estados Unidos en la vida política de Venezuela y con las sanciones económicas que hoy sufre directamente la población y que, recordemos, fueron solicitadas en Washington por los propios políticos opositores. Y no solo eso, mucha gente ha comprobado cómo la hiperinflación es un fenómeno político inducido que forma parte de la estrategia opositora. El mismo día de las elecciones, el dólar paralelo, decidido en Miami por un ente llamado Dollar Today, multiplicó por 4 su valor e incrementó, en consecuencia, el precio de los productos básicos. Los analistas de los medios internacionales siguen en estado de shock. Los primeros días repetían la tesis del supuesto fraude. A la espera de las pruebas que presentarían sus protegidos de la oposición venezolana y que nunca llegaron, una orden circuló por las redacciones. Sobre Venezuela ya no se habla en una buena temporada.